Tácate, señorita Joyce Menéndez, que nos acompaña en esta ocasión en el ACTV. Si usted está encendiendo su tele y apenitas dice, bueno, ¿dónde está Chepita? Chepita se fue a pasear, gracias por participar. Pero en su lugar está la Bratz, muñequita linda y hermosa. Está Joyce Menéndez acompañándonos en esta ocasión. Por cierto, un saludo muy especial a mi amigo Rod Caff, que siempre anda pendiente de nosotros, que ya dice, hace rato que no les veo en vivo, ¿a qué hora están? Tranquilízate, baby. Recuerda, martes y jueves a las 6 de la tarde, no hay pierde. 153 de cable, tu televisión ya debe ser digital, ¿verdad que sí? Ya la de todos debe ser digital. Seguimos con más chisme en Enlace TV, Joyce. Sí, amiga, fíjate que en el medio del espectáculo, hace rato platicábamos, ¿no?, sobre los dimes y diretes, los malos entendidos y todo el rollo. Pues resulta ser que ya estaban allá involucrando al Adrián Uribe. ¡Uribe! ¡Uribe! Porque sí, es que me sale mi espíritu francés. Claro, claro, yo recuerdo. Recuerdo que tú eras así como francesa. Sí, o rusa. Rusa. Rusa, ya ves. Porque la francesa es así. Soy parte francesa y parte rusa, entonces de repente uno ya no sabe, ¿no? Su cultura. Ya se hablaba con la cubana. Ya, ahora es cubana, entonces. Ella es por mi marido, ella es por William Levy, entonces. Es ella es como un imán, lo que venga se le anda pegando. Ah, amiga. De la cultura, ¿no de la haciendo? Cultura, de la cultura, ah, placa, claro. De la cultura. Y hablando perdón. De cultura, la cultura que le estaban dando a la de Adrián Uribe, ¿verdad? Por Marjorie de Sosa, que decían por allá que si andaban, que si no andaban. Pues resulta que él ya aclaró, ¿verdad?, la relación que tiene con la Marjorie, guapísima, por cierto, con quien algunos medios han dicho que tienen un romance por allá, ¿verdad? Picarones, pillines. Aunque pues Adrián dijo, sales a cenar con alguien y ya dicen que viven juntos. Por ahora somos muy buenos amigos, pero uno nunca sabe. Y dijo, según esto lo dijo de broma, ¿eh? Dice, Marjorie es una mujer hermosa y muy trabajadora, encantadora y talentosa. Mis respetos para una mujer que sale de su país y consigue un lugar y el protagónico en el extranjero, dijo Adrián Uribe. Y bueno, pues agregó, nos divertimos mucho cuando estamos juntos, la pasamos increíble, pero como amigos nada más. Y te voy a decir una cosa, Adrián no es así como que la última Coca-Cola del desierto, la Marjorie está muy guapa, la verdad, pero verbo mata carita, ¿verdad? Y sabemos ahí si la Marjorie se la pasa bien con el Adrián, pues quien quita y espérate, pega el chico. Espérate, espérate, espérate. ¿Tú ves guapo a Adrián? ¿Sí o no? ¿Por qué? No, no, es como, es una cosa medio exótica, ¿no? ¡Cuata! Mi amiga Joyce, ¿pero por qué? No me gusta, no sé, se me hace un tipo Pedrito Fernández, de esos que no tienen no más. Pedro Fernández sí está... No, ¿qué te pasa? Su época sí fue guapo. En su época, amiga, hace 40 años. De mamá años. Soy Paquito, no haré travesuras, 3 hijas después. No, es cierto. Mamá, no soy, soy una Paquito. Señora. Yo lloraba con esa caricatura, con esa película, perdón. Con esa caricatura. Oye, Lucerito también. Pero espérate. Pero ¿cómo ves? O sea, entre Adrián Uribe y Marjorie de Sosa, no me vas a decir que hay mucha diferencia. O sea, sí hay mucha diferencia. Sí, uno tiene es mujer y el otro es hombre. Ah, no, perdón, al revés. Una es mujer y el otro es hombre. Pero. Resulta que las lenguas viperinas han estado hablando de que a Adrián ya se le subieron los humitos a su cabeza. De que ya no le gusta que le tomen fotos, no le gustan los paparazzis. Anda con la parita tipo Luis Miguel para que nadie le tome fotos. Manda sus guaruras primero para ver si puede o no puede bajar, si paga o no paga el ballet parking. Sí, bueno, está... ¿Tú crees? Pero súper alzado el caballero. Entonces, luego en su Instagram, que fue un poco lo que lo delató, tomó una fotografía de un despertar, Acapulco, ¿será? Una cosa así. Y él como un muellecito, una bardita, las palmeritas, y lo sube, y qué bonita vista, no sé qué. Y Marjorie de Sousa hace lo mismo, la misma foto, en blanco y negro, y ¡tarán! No que no, no que no. ¿No tronabas pistolita? Entonces es la parte que él dice, ay, salimos, dormimos juntos, empiernamos, cucharita, ya lo sabes, pero solo por eso creen que salimos, ¡ay, por Dios! Amigos de ocasión. Ajá. O sea, uno solamente hace eso y ya, Dios mío, ya lo están enredando. Oye, pero también le quiero agradecer muchísimo a Terina Boutique, a ver si a mí me sale un compañero como Adrián Uribe. Gracias por el look, por los accesorios, padrísimos. Muchas, muchas gracias a mi amiga Gina, a Terina. Terina Boutique se encuentra en Plaza Loreto, local número 9, Montecristo. Por favor, no se te vaya a olvidar. Está muy sencillo, Plaza Loreto, local número 9, Colonia Montecristo, en un lugar enfrente de donde venden autos de Honda. Ahí vas a encontrar Terina Boutique. Esta falda es una falda larga, hermosa, preciosa, de mucho chulísima, color. Chulísima, amiga. Un top crop
que no les voy a mostrar porque no, pero está muy hermoso. Y por supuesto algunos accesorios que no te puedes perder. Si todavía estás pendiente con el regalo de mamá, si le dijiste mami en la quincena, te lo prometo, es que 10 de mayo me agarraste ahorcado, Terina Boutique es una excelente opción. Si no sabes qué talla es o qué le gusta, regálale tarjetas de regalo. Tarjetas de regalo te voy a dar. Voy a posar así nada más. Tira la abdala. Es que izquierda, no derecha. Se te da, izquierda, derecha, o sea, enfrente, ¿vale? Una. ¿Cuál es mi izquierda? Ah, ya lo corté. Así. Y entonces, no, ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Oye, que tengo una hija. ¿Qué? Que está viendo. Oye, mi familia. Amiga, dígame. Samo, ¿has visto alguna, has ido alguna vez a un show de Samo? De Samo no. De Camila. De Camila sí. Cuando estaba Samo. Sí, claro. ¿Y te gustó? Mucho. ¿Te parece que Samo era como principal o pilar dentro de Camila? No, es bueno, es talentoso, hay que admitirlo. Sin embargo, no. Así como que tú digas, híjole, es el centro de... No. Ahí te va, traen bronca. No me digas. Se están peleando por todo. Samo, tuve la oportunidad de convivir con Samo en un evento que aquí en Mérida. Samo tuvo la... Lo que pasa es que él es... ¡Lo prometo! Es que mismo. Es pero le falló el playback. No, no, pero le falló la pista porque no traía todos sus músicos. Solamente de cuenta que vino a cantar 2-3 canciones y se regresaba. Literal, bajó de un vuelo, cantó, se subió a su vuelo y regresó. Entonces él traía una pista y de repente falló la pista. Y se quedó así como que... Y callaron los mariachis, dijo. Y yo, ¿qué le pasa? Es raquete buenísima gente, súper alegre, vacilador. Y también es un poco, pues no sé. Tantito. Ajá, extrovertido, exótico, como crustáceo, tú dijiste. Vamos a decir. Ahora bien, Samo tuvo que, cállate, Samo tuvo que posponer su gira por intromisión del grupo Camila. Ahí te va, fíjate que él ya tenía la gira por varios países de Sudamérica para no coincidir con el grupo Camila. Pero bien, el cantautor dijo que estaba muy entusiasmado con la invitación que recibió de países como Argentina, Uruguay, Paraguay, pero cuando llegó y se dio cuenta que sus ex compañeros de Camila también realizarían una gira al mismo tiempo, él decidió posponerla. Se me hace bien, se me hace correcto. Estratégico. Ajá, sí. Inteligente. Pero no me gusta que utilicen la palabra intromisión. Siento que la palabra así por intromisión... Te metes en mi terreno. Sí, sí, claro. ¿No? Es como, estás como que algo así quiso decir, claro. Pero al mismo tiempo, de hecho él dice, y lo voy a leer textual, dice, quise posponer mis presentaciones por respeto a mi público, dijo Samo. Al preguntarle su opinión acerca de lo que supuestamente dijo Mario Dom, dijo, ¿gustas o no gustas? Como insinuando que si no se quedó a hacer su presentación es porque no vendió los boletos. Así que Samo contestó, mi compañero tiene toda la razón, ¿gustas? La ración de comida. ¿Gustas o no gustas? Pero yo he tenido la fortuna de tener el apoyo de mi público siempre. ¿Qué tiene Mario Dom que no tiene Samo? No es tan, no hace el clic a la primera con su público. En cambio, Samo es más llevadero, más relajista, y Mario Dom es más, como más de a distancia. ¿Más divo? Más divo, sí, siento, que es la gran diferencia. Y sí creo que a Samo lo respalde, porque trae sus lentes aquí. No, es cierto, lo respalde su pueblo, su banda, sus fans, su barrio, lo respaldan a Samo. Sí, no. Definitivamente. Tú sabes mucho de eso de barrio. Claro, claro. Oye, Sofía Vergara. ¡Ay, feliz y contenta! Cuéntamelo. Mi amiguísima todo. Sofía Vergara ya me mandó un WhatsApp para decirme, Joyce, ven para la develación de mi estrella en Hollywood, de verdad, va a venir toda mi familia, van a venir todos mis amigos. Estuvo por ahí el marido de Sofía Vergara, porque déjenme contarles, ¿verdad?, que esta mujer guapísima, por cierto, estuvo con su prometido Joe Manganiello. Está bien, lo sí, ¿verdad? Bien. Manganiello. La colombiana se mostró feliz por haber logrado algo que pues ni siquiera ella soñó, ¿verdad? Y comentó, gracias a todos mis nuevos admiradores estadounidenses y a mis admiradores latinos que desde hace 25 años trabajando, andan conmigo, ¿verdad? Yo trabajando sin descansar, dice, respetándose unos mismos y a los demás, dice, también se puede lograr cosas que uno jamás soñó. Sofía ha sido nominada a los premios Globos de Oro y a los Emmy en la revista Forbes y bueno, reveló que la actriz mega pagada, verán, en la televisión estadounidense, además de ser empresaria de la industria cosmética y productora, ya tiene su estrella en Hollywood, así que si usted se va un día, un domingo casual para Hollywood, por favor no duden en pasar a ver domingo la estrellita casual. De... Sí, es que uno, nosotros los pudientes, ¿verdad? Claro. De repente es, Hollywood. Vamos a ver la estrella. Entonces, no. Sí, claro. Ahí te va. Fíjate que el otro día yo escuchaba a Laura G comentar acerca de que ella se le había dado la oportunidad de tener una estrella, tal vez no en Hollywood, pero sí en otro lugar, en California, a Laura G.
Pero ella dijo, no, gracias. ¿Sabes cuánto vale mantener una estrella en el Paseo de la Fama? 30,000 pesos mensuales. 30,000 pesos mensuales para lavar, ¿qué? Trapear, tallar y darle el acabado que O sea, esté. Si quieres yo le puedo prestar los servicios de limpieza, 30, ¿verdad? 30 mil pesos ¿Por mensuales, 25, no, porque aparte es ay, una... yo lo hago. ¿Por qué? Aparte hay 5 mil pesos menos, Esther. Pero porque tiene que estar acorde a todas las demás estrellas. 30 mil pesos mensuales y dice Laura G, bueno, yo a veces ni no gano 30 mil pesos mensuales como para estar manteniendo una estrella, pues prefiero mantenerme. Gracias, de verdad, está muy padre su propuesta, pero no. Fíjate, yo no lo sabía. Brenda, que a mí me ofrecieron una estrella en el pasaje Pichetas. ¿Y qué dijiste? No, la verdad es que no, yo dije, soy una persona humilde, no me voy a hacer de tanta fama. A mí me ofrecieron en el Seijo. No. A mí me ofrecieron en el Seijo. Ah, no, dije no, gracias de verdad, pero pues por ahora no. En otra ocasión nos ofrecieron, pero en el pasaje, no, en el pasaje del camión, te paras en la estrella, bien ubicada, y los tickets del camión también, aparece sí. Tu nombre. Ruta 4, Cauquel, interesante, sin piso algunas veces. Es que es tipo cavernícola, no. Ay, es temático. Ahí sí, es temático los de los picapiedras, me tocó, muy hollywoodense. Oigan, pero nosotros nos vamos al corte, regresamos de Bolón Ping Pong. Recuerda que en Facebook estamos como Enlace TV, nuestro número aquí en el estudio es 948-1111, nuestro Twitter, @EnlaceTV en Twitter. Tú no te lo puedes perder. Nos vamos al corte rapidísimo y regresamos porque tenemos bloque libre. ¿De qué quiere hablar usted? ¿Qué se le antoja? Vámonos.